y vamos a tener el placer hoy de estar conectados con una de mis ídolas, en esto permítame que lo diga personalmente, multicampeona María Ángeles Chucosar, que me dicen que está conectada. Hola, Chu. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me va muy bien, me va muy bien. ¿Qué se te puede preguntar a vos que ya no hayas dicho? Hay una sola cosa que tengo duda yo. ¿Por qué sos tan hincha de Boca como todos nosotros y los mejores y los más hinchas de Boca? Y la verdad es que es algo que es desde chica, desde mucho antes de venir al club. Toda mi familia es hincha de Boca y nada, la verdad que desde chiquita me encantó mucho el fútbol y seguía siempre a Boca, y creo que venir para el club lo único que hice fue profundizar ese amor, pero ya vino desde la cuna. Ah, sos de Boca desde la cuna, como el nombre de este programa. Como el programa. Pero además jugaba... Escucha medio bajito, perdón. Jugaba tu hermana al vóley antes que vos en Boca, ¿no? Perdón, te escucho medio bajito y no te escuché la pregunta. Le pedimos a que levanten el audio de Chu. Te decía que antes que vos llegaras a Boca, llegó tu hermana a jugar al vóley, ¿no? Exacto, sí, Romy, mi hermana más grande, llegó a Boca en... Ella vino en 2002 por medio de una prueba, de unos contactos. Y nada, bueno, quedó al toque y después yo vine en 2006 y vine gracias a ella. Porque yo la vine a visitar a ella en 2005 en una vacación en invierno y como estaba acá me preguntaron si quería entrenar y nada, me copó, entrené y como le gustaba mucho cómo jugaba hablaron conmigo y con mis papás para ver si quería venir el año siguiente y bueno, yo no lo dudé. ¿Qué se siente siendo la deportista más ganadora en la historia de Boca? Para mí es un orgullo, un privilegio, la verdad es que me cuesta caer con todo eso, por ahí tomé más dimensión el día de mañana cuando ya no juegue. Ahora sinceramente lo que yo pienso es seguir ganando lo máximo que se pueda, sé que obviamente es muy difícil, pero nada, es también lo que se merece y lo que amerita también la camiseta de Boca y es tratar de seguir compitiendo. La verdad que me genera mucho orgullo y también lo tomo como una responsabilidad, porque justamente a mí lo que me interesa es que a Boca le vaya bien siempre, más allá de que esté yo o no, y para mí es lo máximo poder seguir compitiendo y seguir ganando títulos. Pues es que me pasó en esta semana, en el club hubo un homenaje al Loco Gatti, inauguración de una estatua del Loco, qué sé yo, y... En estos días habíamos estado paseando, acompañamos a un grupo de gente al club y se quedaban mirando las estatuas de los grandes ídolos. Y yo decía, la verdad que ahora que nosotros nos ufanamos de ser un club más atlético, no solamente de fútbol, y teniendo presente, no presente acá en el programa, sino presente y en actividad a la deportista más ganadora, digo, un reconocimiento del mismo en el mismo estilo que tenemos para estos jugadores, deberíamos tener por lo menos para Chu, si somos un club atlético, como decimos. Ah, bueno, muchas gracias por las palabras, para mí significa un montón, pero para mí eso no es lo más importante, obviamente que sería algo hermoso, sería algo único, pero para mí lo más importante es seguir representando al club de la mejor manera, eso obviamente hay varios ídolos del club que tienen su lugar, tienen su espacio, lo tienen bien merecido. Y yo la verdad que me sigo sintiendo muy privilegiada de estar hace tantos años representando al club. Y para mí eso es lo más importante siempre, más allá de un reconocimiento no personal. Yo sé que muchos hinchas de Boca me conocen y me quieren mucho y me apoyan. Y para mí eso también es lo más importante y es muy gratificante. Es muy fuerte... Tu peso en el resto de los deportistas, en todo el deporte que no es fútbol en Boca,
yo creo que, digamos, sos una imagen, ejemplo para muchos. Es lo que ha permitido, no solo por alabarte, pero digo, deberíamos darle más bola a todo este tipo de deportes, no fútbol. Creo que sos la persona que los hinchas en la cancha más reconocen por fuera del fútbol. Y creo que eso debería ser una bandera. Es un halago, yo sé que me encantaría realmente que pase esto que te digo, pero creo que sería muy importante para todo el resto de los deportistas que reconozcan a alguien también por fuera del fútbol. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que pasa también con la gente que los hincha de Boca, que nos conocen, no solo a mí, sino también a mis compañeras, al equipo, y que por ahí se sienten muy representados por mí, porque justamente yo soy hincha de Boca, yo soy una más de ellos, y siento como que tengo el privilegio que de algo que le gustaría a muchos o a muchas, que es vestir la camiseta de Boca siendo hincha. Y siempre, para mí lo más importante siempre es eso, representaba la camiseta de la mejor manera, ganemos o perdamos, siempre di, doy y voy a dar el máximo, y creo que por eso la gente también me valora y puede sentirse representada, tanto por mí como por mis compañeras, y eso es lo más importante y es lo que trato de transmitir también. No, por eso, tiene razón lo que dice Luis, ¿no, Chugo? Buenas noches, Gustavo te habla. Tiene razón lo que dice Luis, que lo interesante es que cuando nosotros queremos un Boca, primero con participación de las mujeres y segundo con deportes que no sean solamente el fútbol, un reconocimiento hacia vos, no solamente por vos, sino como símbolo de todo eso que estamos pretendiendo. Claro, sí, bueno, muchas gracias. Creo que el hincha de Boca, y yo me considero de la misma forma, es muy simple lo que quiere deportistas que representen y defiendan la camiseta de la mejor forma posible, como lo haría cada uno o cada una. Y yo me siento muy identificada con eso, porque el amor por Boca lo tengo desde mucho antes de jugar en el club, y simplemente para mí venir a Boca fue un sueño cumplido, y desde ese día hasta hoy siempre traté de representar a club de la mejor manera, entendiendo que para mí lo más importante siempre es la camiseta, más por encima de lo individual, siempre el club por delante, y está bueno que los deportistas que representan a Boca en la disciplina que sea, entiendan eso, porque es algo muy básico que es lo que quiere el hincha, es sentirse representado dentro de la cancha por los deportistas que se ponen la camiseta. Este año volvieron a salir campeonas de la Liga de Voleibol Femenino. ¿Qué le queda para este año todavía, Chu? Mirá, nosotros, bueno, como bien decís, ganamos la Liga Femenina en abril, después ganamos en julio la Copa Metropolitana, que era un torneo de preparación antes del Metropolitano, que es el que estamos jugando ahora, de acá a fin de año, y también la Copa Osmita, que es un torneo más corto, que también es a fin de año, nos quedan esos dos torneos. Estamos entrenando para, obviamente, tratar de seguir cumpliendo objetivos, de tener la oportunidad de poder jugar las finales de esos torneos y de seguir ganando títulos. Sabemos que es complicado. Ahora tenemos un par de bajas, que fueron 5 o 6 jugadoras a jugar al exterior, y hasta fin de año no vamos a tener refuerzos. Así que estamos, más allá de eso, tratando de meterle y de seguir entrenando de la mejor manera y haciendo lo posible, poniendo estos dos torneos que quedan en el año, tratar de dentro de lo posible estar en otra final y ganarlos, y de seguir entrenando, seguir mejorando, porque ahora hay un plantel que quedó muy joven, muchas chicas que están aprendiendo, que se están desarrollando, y tratando de, a la par de eso, competir al nivel más alto posible. Te hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el destino en general de las chicas que se van en vóley? ¿Qué es Europa, como pasa en el fútbol? Sí, generalmente es en Europa, hay distintas ligas, depende mucho del nivel, también hay distintos niveles, pasa que como acá en Argentina obviamente no se puede vivir del vóley, en cualquier país en Europa te pagan más que acá, entonces muchas chicas eligen irse a jugar afuera, hay muchos países, España, Portugal, Francia,
Italia, Polonia, ya eso es más del nivel más de la élite, pero hay muchas chicas de todos los clubes de acá de Argentina eligen irse afuera porque en cualquier lugar van a cobrar mejor que acá en Argentina. Son elecciones de vida, obviamente, claro. y hay que respetarlas también. Por supuesto. Totalmente. Cada vez está siendo más difícil mantener planteles competitivos durante mucho tiempo porque, eso que vos decís, la atracción por irse a jugar al exterior y además pudiendo desarrollarse deportivamente y además vivir de esa actividad hace que sea muy, muy atractivo, ¿no? Claro, porque a ver, depende mucho de cada jugadora. Hay jugadoras que se van por el nivel buscando de mejores ligas, hay jugadoras que se van a ligas que son de igual o peor nivel que las de acá, pero buscan un crecimiento económico, otras se van por la experiencia de vivir un tiempo afuera, son distintas cosas. Sabemos que las jugadoras que elegimos quedarnos acá en Argentina, claramente no es por lo económico, hay otras cosas, pero bueno, cada jugadora es libre de decidir lo que quiere hacer y todas las decisiones son respetables. Lo importante es que acá en Boca siempre tratamos de trabajar todos los años a pesar de eso, sabiendo que hay muchas jugadoras que se van a ir y tratando de renovar los equipos todo el tiempo, y bueno, Boca es el club que en mejores condiciones está acá en Argentina para brindarles comodidades a las chicas que quieran venir. ¿Qué fue del colectivo Doble Camino ese que comenzó en el 2020, Chu? El colectivo Doble Cambio sigue existiendo, sigue funcionando, es un trabajo muy a pulmón, y sabemos que el voleibol femenino no se va a profesionalizar de un día para otro, pero fue muy importante su creación para que las jugadoras estemos más acompañadas y seamos más escuchadas, porque obviamente cuando es en conjunto es mucho más fácil, y se sigue laburando un montón para tratar de justamente de ir consiguiendo muchas cosas que por más chiquitas que sean ayudan un montón para que estemos más cerca de un ideal en un futuro en el que el voleibol femenino pueda ser cada vez más profesional. ¿Alguna vez retomarás tu título de traductora pública nacional? ¿Y alguna vez qué? Perdón, no te escuché. ¿Retomarás el título de traductora pública nacional? Mira, la verdad que no estoy ejerciendo, también me siento muy privilegiada de haber podido estudiar en la facultad, de tener un título de la UBA, que es una facultad muy prestigiosa. En este momento no estoy ejerciendo, es una decisión personal, me estoy dedicando mucho a mi carrera deportiva, ya son mis últimos años, pero bueno, no sabremos qué deparará el día de mañana. La verdad que nunca se sabe, hoy en día no tengo la necesidad de hacerlo, pero bueno, en un futuro veremos qué es lo que sucede, nunca se sabe. Sí, ¿y qué es eso de la olla popular de la Boca que manga en Instagram para que puedan tener mejor comida los que menos tienen? Sí, el tema de la olla popular surgió justo cuando había arrancado la pandemia. Yo conocí a Cristina, que es una señora del barrio que siempre fue muy seguidora mía y de las guerreras, y cuando arrancó la pandemia yo me enteré que Cristina había perdido todo por un incendio que lamentablemente hizo que todas las cosas que tenía en su casa las pierda, y bueno, por medio de la pandemia, que bueno, no se podía salir mucho a la calle, pero estaba mucho, o sea, estaba todo muy presente el tema de las redes, empezamos a conseguir cosas para ayudarla a ella, la gente se copó un montón, y así charlando con ella me enteré que ella los fines de semana, con lo que podía, muy a pulmón, siempre hacía comida para la gente del barrio, y me pareció muy muy valorable, la verdad, porque ella ya de por sí está en condiciones bastante malas, y así todo, tenía un corazón enorme predispuesto para ayudar a la gente que más la necesitaba. Entonces entendí que, bueno, yo a mí me encantaría económicamente poder cubrir los gastos todos los fines de semana, pero como no podía hacerlo, se me ocurrió la idea de, con por ahí la visibilización que tengo más grande que Cristina,
empezar a difundir esta cuestión, y la gente se empezó a copar un montón y pedían, como era muy difícil acercarse a donar comida por el tema de la pandemia, la gente empezó a pedir que se suba una cuenta, que Cristina ponga una cuenta para depositar ahí y que con ese dinero Cristina pueda comprar las cosas los fines de semana. Y bueno, así fuimos consiguiendo muchas cosas, porque la gente ayudaba mucho y Cristina va y compra cosas en mayoristas a precios más baratos para poder hacer de comer para mucha gente, y la verdad que cada vez se suma más gente. Siempre hay cada fin de semana hay 200, 300 personas del barrio que comen gracias a eso, así que la verdad que yo estoy muy agradecida con toda la gente del barrio que ayuda a Cristina y justamente a toda también la gente del barrio para que puedan tener un plato de comida todos los fines de semana. Vos sabés que justamente por las publicaciones que vos tenés, yo tengo estoy a cargo de un merendero, un caballito, y a veces nos pasa que tenemos donaciones de más, que viste, cuando es pan, por ejemplo, lo puedo guardar para sí. Dos o tres días porque exacto, sí. Se echa a perder. Y por las publicaciones tuyas, más de una vez le he llevado a Cristina donaciones que teníamos de pan, que de más, digamos, ¿no? Digo, bueno, no vamos a usar esto, llevémosle a la señora que le hace propaganda a Chu. Así que he pasado por eso. Muchísimas gracias, porque la verdad que todo sirve. Si mucha gente siempre pregunta cuánto se necesita, qué es esto, y yo siempre lo dejo en claro, cualquier tipo de ayuda viene bien, porque sí. Muy necesario para el barrio, también donaciones de ropa, de cualquier tipo de cosas. Yo trato también, voy juntando y trato de ir llevando cada semana o semana de por medio, alimentos, ropa, porque... la gente lamentablemente no necesita solo comida, solo un montón de cosas, y siempre cualquier tipo de ayuda viene bien y es muy bien recibida por toda la gente del barrio. Y dos cositas. Una, ¿de dónde surge Chu? Por medio de mi papá. Yo tengo dos hermanas, una más grande y una más chica, y mi papá, desde que somos chiquititas, siempre nos inventaba sobrenombres, apodos, que surgían de la nada, no por algo en particular, los inventaba, le salían. Y como mi nombre es muy particular, porque yo me llamo María Ángeles y es todo junto mi nombre, no es que soy María o Ángeles, es María Ángeles, como que no encontraba por ahí una forma de que tenga un apodo por mi nombre. Y mi papá de chiquita me empezó a decir Chuchu, y quedó, y todo el mundo me empezó a decir Chuchu, a mis amigos, a mi gente cercana me dice Chu, yo prefiero Chu, pero mucha gente me conoce por Chuchu. Y a mí me quedó. Mis hermanas también tienen apodos, pero los usamos solo nosotros en nuestra familia. Pero bueno, el mío quedó más universalmente porque mi nombre es bastante particular. Tu nombre es muy lindo, pero el apodo... Sí. Es muy simpático el apodo. Sí, 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 sí. Pero además, sabemos que te gusta mucho el fútbol. Te he visto de lejos muchas veces en el Templo de la Bombonera. Y a casi todos los que entrevistamos, o a todos en realidad, le hacemos una pregunta. Vos, si querés la contestás, si no, no. Si vos tenés que hacer un podio de los tres jugadores de fútbol que más te gustaron a vos, es un problema de gusto personal, por supuesto, de toda la historia de Boca, podés empezar en 1905 hasta hoy, ¿a quiénes pondrías, Chu? Mira, para mí hay una cuestión que es como... Yo conozco mucho de la historia de Boca, pero obviamente por una cuestión de edad hay muchos ídolos a los cuales yo no vi jugar. Claro. Si yo tuviera que decir los más impresionantes que yo haya visto jugar, obviamente para mí Román es el jugador más importante de la historia de Boca. De eso no tengo ninguna duda. Yo creo que en el podio, obviamente, de lo que yo haya visto, insisto, en Boca... Sí, 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 por supuesto. Siempre van a estar Román, Martín, y bueno, obviamente no es jugador, pero Bianchi para mí siempre va a estar muy ahí arriba. Pero admiro mucho también de la historia de Boca, por más que yo no haya visto, obviamente Diego lamentablemente no estuvo mucho tiempo representando la camiseta de Boca, pero sabemos lo que es Maradona también a nivel mundial. Pero obviamente para mí hay muchísimos jugadores históricos como Mouso, Rojitas, Ratín...
que más allá de que yo no los vi jugar, sé lo que representan para Boca, para el hincha históricamente, bueno, el Toto Lorenzo, y la verdad es que lamentablemente no los pude ver, pero sé que también son muy importantes. Ahora, si yo tuviera que elegir en base a lo que vi, Román y Martín, sin ningún lugar a dudas, estarían en los primeros lugares. Y el tercero podría estar ahí bastante más disputado, porque sería más por gusto personal. Pero he visto muchos jugadores. Yo cuando era chica, vi la época también dorada, justo cuando llegué al club, del Coco Basile, y yo estaba fascinada con Rodrigo Palacio. Me parece que está bastante explorado por ahí en la historia de Boca. Obviamente no, por ahí no entraría en el top 3, pero sí es un jugador que a mí siempre me gustó muchísimo. Obviamente sin olvidarse de los históricos también, de Tevez, de Bataglia, Mary Barra, los colombianos. Bueno, yo estaba enamorada de Oscar Córdoba, me encantaba cómo jugaba, cómo atajaba, y me pasaba también el tema de que me sentía muy representada con el Pato Bondancieri, porque el Pato Bondancieri es de un pueblo muy cerca de mi casa, es de Bouquet, que queda a 40 kilómetros de Tortuga, de mi pueblo. Entonces ahí siempre se generaba mucho revuelo por la zona de mi casa con él, porque era nuestro representante, básicamente, y fue alguien histórico también para Boca. Vos sabés que tanto los entrevistados de acá como los entrevistados del exterior, de los consulados de Boca de distintos países del mundo, Román y Martín son casi imprescindibles, número uno. Son consideración absoluta, ¿no? Y mira que nosotros somos un poquito más grandes, bastante más grandes, tenemos problemas para hacer nuestro podio, pero en nuestro podio siempre seguramente están Román y Martín. Y además están muchos de los que vos dijiste. Yo solo hace 62 años que veo a Boca, no hace tanto. Y bueno, vi a Roma, a Ratín, a Paulo de Valentín, que cuando era chiquito era el goleador y me encantaba, a Rojitas, que fue mi absoluto ídolo. Pero si tengo que elegir, y ahí tengo unos cuantos años para elegir, en el podio primero estaría Román y segundo seguramente Martín. El tercero sería discutible. Por amor lo pondría a Diego, pero coincido con vos en que no fue tanto el tiempo que pudimos gozar a Diego en Boca. Es que sí, creo que fuimos muy, o sea, lo digo por mí, porque bueno, más allá de que sea más joven, yo creo que fui muy privilegiada porque vi en vivo y en primera persona una de las épocas más doradas de la historia de Boca, sino la más dorada. A ver, no es quitar mérito a la época de Toto Lorenzo, cuando se ganaron las primeras Libertadores, y no lo digo en desmedro de eso, obviamente, pero creo que la época dorada de la historia de Boca fue justo cuando estaban ellos, y creo que por eso todos o la mayoría podemos coincidir en que Román y Martín fueron los más decisivos respecto a esa época dorada, de la última de la historia de Boca. Nada, yo me siento muy privilegiada de haber podido ver eso. Yo lamentablemente casi no vi la carrera de Diego en vivo, porque cuando él tuvo sus últimos partidos en Boca, cuando volvió ahí en el 96, 97, yo tenía 6, 7 años, entonces no tengo muchos recuerdos de Diego, pero así todo, por lo menos pude verlo también con la camiseta de Boca, la verdad es un privilegio enorme haber vivido tanto. Bueno, mismo ahora con Messi, que no es de Boca, pero es historia viva dentro del fútbol mundial y del fútbol argentino, y ser contemporánea de eso, la verdad que me siento muy privilegiada de haber ido a la cancha de Boca y ver en primera persona a los que yo y la mayoría consideramos que son los dos de los ídolos más grandes de la historia del club. Los privilegiados hemos sido nosotros y nuestros oyentes, pudiendo contar con tu presencia, Chucosar. El lado Chucosar de la vida es un lado por muchos de nosotros compartido. Nosotros somos acá defensores a ultranza del feminismo. El que no le gusta y tiene hijas mujeres, además, no tiene ninguna alternativa de ser alguna cosa distinta. Somos fanáticos de Boca y tenemos una gran admiración por alguien
que es tan hincha de Boca como cualquiera de nosotros, como el que nos abrazamos en la cancha sin conocerlo cuando Boca hace un gol, y que pone toda la pasión y todo el esfuerzo como ponés vos. Cuando yo veo volei, y ya le mentí al Turco a Leona, y ahora por ahí hasta te miento a vos, porque digo siempre que voy a ir personalmente a verlo en la Bombonerita, a verlo en directo. Siempre al final lo veo o por streaming o por televisión. Solo verte a vos, cómo gritás un gol, cómo gritás un tanto, hace feliz a cualquier hincha de Boca. Te agradecemos muchísimo tu presencia. No, por favor, muchas gracias por el cariño, por las palabras. La verdad, para mí es un privilegio. Desde el primer día, desde el primer partido que me puse la camiseta de Boca hasta el último, siempre lo voy a hacer con la misma pasión, con el mismo amor, y me encanta, lo disfruto muchísimo. Para mí ser de Boca es lo más grande que hay, y encima tener la posibilidad de defender la camiseta del club es un privilegio, es un sueño cumplido, y siempre ganemos o perdamos, siempre trato de defenderla de la mejor manera posible, y para mí es muy valorable y es muy lindo que la gente lo pueda ver y se pueda sentir representada y lo pueda reconocer, así que muchas gracias por el cariño, por el aguante y por la difusión también. Ah, un abrazo de gol. Abrázate. Vamos a nos vemos. Gracias.